Sí. Sí, uno, dos, tres. Sí, perfecto. Bien, vamos a continuar esta jornada con la sexta sesión, claves para el fortalecimiento del proyecto europeo. Y lo vamos a hacer con Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea. Realmente fue una casualidad maravillosa que, estando en mi casa de Cantabria, pues de Ruiloba, justo por delante de mi casa pasan todo el rato como una cinta sin fin los peregrinos del Camino de Santiago. Y había una peregrina que se llamaba Vera, que yo no conocía, pero que iba con un redactor del País, que yo de espaldas tampoco conocía, pero se asomó allí al porche Javier Riollo, otro periodista, amigo común, estábamos juntos, y Javier Riollo les vio avanzar por una carreteruca que sube así y gritó: ¡Jesús! Y era Jesús Ruiz Mantilla. Y esta señora Vera maravillosa iba con él. Entonces, ¿pero dónde vais? Venimos de Santoña, vamos a Comillas. Venid para acá, que al peregrino hay que darle siempre aliento. Y les dimos aliento y algo de vino. Y empezamos a hablar de Europa, que es nuestra pasión. Y por ahí salió que íbamos a hacer este encuentro y la posibilidad que ella sugirió, maravillosa, de que invitáramos a la vicepresidenta que hoy tenemos aquí. Así que este es el cuento. Y ahora ya pues empieza
Caperucita andar por el bosque. Quiero decir, vamos a asistir a un diálogo entre ustedes dos y también a diálogo al que se invitará Joaquín a que se sumen los que están presentes. Muchas gracias. Adelante. Sí. Pues, buenos días. Antes que nada, bueno, todos sabemos que el proyecto europeo comenzó con una visión, con una fuerte voluntad política. Y yo pienso que es exactamente lo que necesitamos hoy en día de nuevo en Europa. Yo estoy en Parlamento desde 2014 y después de todo este tiempo hemos visto muchos cambios en Europa, muchos desafíos. Yo no quiero hablar de las crisis, porque siempre cuando tenemos un problema en Europa decimos una crisis, unas crisis. Yo prefiero hablar de los desafíos que tenemos. Bueno, primero teníamos un desafío con la migración en Europa. Luego el problema de Eurozona, el caso de Grecia. Luego, lo que a mí me duele mucho y lo siento mucho, el caso británico, que ya no somos una Europa de 28, sino una Europa de 27. También se han cambiado nuestras relaciones con nuestros aliados, con los Estados Unidos. Durante el periodo de Donald Trump ya teníamos una relación un poco diferente. Y eso todo nos llevó y nos dio una crisis existencial, una pregunta que se plantea: ¿qué va a hacer Europa ahora? ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros siempre criticamos a los Estados Unidos que tienen la política American First. América primero. Y yo pienso que ahora lo que estamos viendo en Europa es algo más o menos similar. Pensar más que Europa puede hacer sola lo que tiene que hacer sola y donde tiene que seguir abierta. Yo soy checa, un país que está muy abierto, que ha prosperado mucho del hecho que está económicamente abierto. Y sigo siempre diciendo en Bruselas, sí, necesitamos una soberanía europea, necesitamos una autonomía europea, pero el continente debe seguir abierto. Lo que está también claro es que Europa sola no puede enfrentarse a todos los desafíos mundiales. No podemos enfrentarnos solo a China, a Rusia, y tenemos que buscar y trabajar más con nuestros aliados. Yo trabajo en la Comisión del Mercado Único y siempre digo, y lo reitero también la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, que el mercado único es lo más clave en el proyecto europeo. Pero ¿ya tenemos el mercado único? Yo no lo pienso. Seguimos con muchos obstáculos, con muchas barreras en el mercado único. Yo recuerdo la primera presidencia checa en el Consejo de la Unión Europea cuando decíamos, bueno, queremos una Europa sin barreras. Ahora vienen mis compañeros del ministerio y me preguntan, Dita, ¿qué piensas que puede ser la prioridad de la República Checa en la Unión Europea el año que viene? Yo digo, lo mismo, Europa sin barreras. Porque todavía sí, tenemos la libre circulación de bienes, del capital, pero en servicio no tenemos. No tenemos la libre circulación del servicio.
Durante la última legislatura yo trabajé mucho en el sector numérico, en qué podemos hacer al nivel europeo en cuanto a al sector digital. Me alegré mucho que ahora tenemos la quinta libertad de libre circulación de datos, porque hasta poco tuvimos unas barreras en este sector también. Y para mí esto es una de las prioridades muy importantes económicamente para Europa, que tengamos también un mercado único digital. Lo hemos visto durante la pandemia, que todos nosotros estábamos en un ambiente digital, escuelas, compras, seguir en contacto con nuestra familia, todo digital. Pero seguimos en los mercados nacionales. Y aquí tenemos y pusimos en marcha una discusión qué nuevas reglas necesitamos al nivel europeo en cuanto al digital. La pandemia, claro, es algo que nos enseñó una debilidad de cooperación entre los Estados miembros en la política de salud. Al principio veíamos que nosotros en Bruselas y sobre todo la Comisión no sabía qué hacer. Claro, es una competencia de los Estados miembros, pero los ciudadanos querían que sea la Unión Europea que haga algo en esta crisis tan profunda en todos los Estados miembros. Y me alegré mucho que salimos de esta crisis con un gran éxito europeo. El hecho que teníamos las compras públicas juntas, que ahora tenemos el debate en Bruselas cómo seguir más adelante con la política de salud, eso yo pienso que es un gran éxito. Yo no puedo imaginarlo, señor vicepresidente, cuando usted era el comisario, tener este tipo de debate. ¿Qué hacemos en la política de salud? Nadie lo quería, nadie. Y bueno, el último punto que quería abordar antes de nuestro debate, nuestra conversación, es Europa en el mundo. Europa, la Comisión más geopolítica, ¿qué hacer más en el mundo? Yo pienso que aquí se plantea una verdadera pregunta. ¿Cómo hacer nuestra política exterior más eficaz? Europa es el continente que lleva la bandera de defender los derechos humanos en todas las partes del mundo. Pero cuando vemos que lo que está pasando en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, y los límites que tiene la Unión Europea al respecto, me molesta mucho. Hemos dado un paso adelante en cuanto a nuestra legislación, que ahora tenemos más posibilidades de sancionar los que violan los derechos humanos en el mundo, la famosa ley Magnitsky, que espero que nos ayudará de seguir adelante con nuestra política de exterior, pero no es suficiente. No es suficiente y queda claro, lo vemos ahora, por ejemplo, en el caso de Francia, el pacto entre los Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y de repente estamos discutiendo cómo hacer frente a estos desafíos, cómo hacer nuestra política exterior más eficaz. Pues voy a parar aquí. Hay muchos temas, seguro los temas que usted lleva más que yo, los temas económicos que podemos abordar también. Y voy a terminar con una frase que siempre me encanta de Jean Monnet, que siempre decía que Europa nunca ha existido y debe ser creada. Pues estamos aquí para ver cómo crear la Europa de futuro. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Bueno, ahora voy yo a exponer un poco cómo trato de enfocar la respuesta a la pregunta que nos hacen. Coincido en muchas
muchas de las cosas que ha dicho en su intervención, pero ¿cómo fortalecer el proyecto europeo? Bueno, hemos vivido directamente en los últimos años dos crisis muy fuertes. La crisis financiera, que después fue económica, social, política, y ahora el shock de la pandemia. En la crisis anterior tuvimos algunas respuestas eficaces, antes lo decía el secretario de Estado, creación de la Unión Bancaria, el cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo, que nos ha beneficiado a todos, incluso a países que no están en el euro, pero han quedado cosas por hacer. Han quedado cosas por hacer, pero la Unión Bancaria no está acabada, el sistema financiero de momento está mucho mejor de lo que estuvo, pero tiene algunos nubarrones. Y las economías nuestras, las economías europeas, tenemos también cosas por hacer, algunas a nivel nacional y otras a escala europea o de la Unión Económica y Monetaria. A mí la que más me preocupa tiene que ver con las consecuencias sociales de las dos crisis que se han solapado una encima de otra, que afecta directamente y de forma muy seria a los jóvenes, afecta a los sectores menos protegidos o con menos recursos para salir por sí mismos de las crisis. Mujeres, unidades unifamiliares, inmigrantes. Tenemos unos niveles de exclusión social, de pobreza, de falta de oportunidades que tenemos que resolver y ahí está el futuro de Europa. Desde mi punto de vista, una de las enseñanzas de estas dos crisis es que Europa necesita fortalecer y hacer realidad una dimensión social. No basta con decir las políticas sociales pertenecen a los Estados miembros, es verdad, si miramos la distribución de competencias, eso es cierto, pero estamos viendo en cada uno de nuestros países, en unos más, en otros menos, pero en cada uno de nuestros países estamos viendo que no bastan con las respuestas nacionales y que, igual que en la política de vacunación y en los primeros pasos de esta Unión por la Salud, de la que ya se habla como algo que es un objetivo prioritario de la Unión para los próximos años, estamos viendo que en el plano social no basta con las respuestas nacionales y tenemos que preguntarnos. Hemos empezado a preguntarnos, pero todavía no hay respuestas concretas, cómo para futuras crisis Europa no puede ser un espacio en el que no existe una política social europea. La solidaridad europea se tiene que manifestar en muchos ámbitos, pero uno de ellos es en el empleo de los jóvenes, es en la transformación de las cualificaciones de la fuerza de trabajo de los trabajadores europeos para la nueva economía y sociedad digitales, que requiere un cambio fuerte de las cualificaciones para integrar con cohesión en nuestras sociedades la inmigración, para hacer realidad en el día a día muchos de los derechos que la Carta Europea de los Derechos y nuestra concepción de lo que son los derechos individuales, colectivos, los derechos humanos, eso tiene que ser una realidad en Europa. Desde el punto de vista de eso es una enseñanza de las dos crisis, de la actual y de la de hace pocos años, que no podemos desligar del debate sobre el futuro de Europa. A todos nosotros nos han pedido en muchas ocasiones dar una charla, una conferencia, participar en un debate sobre el futuro de Europa. El futuro de Europa no puede ser independiente de una dimensión humana, social, que no está suficientemente recogida en las políticas europeas. Claro, eso requiere tener unas economías sostenibles. Y de cara al futuro, las dos crisis nos han enseñado que una economía sostenible necesita incorporar una respuesta al cambio climático. No podemos imaginar sostenibilidad económica sin una estrategia seria de cambio climático. Y en ese sentido, la respuesta que está dando la Unión Europea a las propuestas de la Comisión, que van a debatir en el Parlamento Europeo, en el Consejo, el Fit for 55, es una respuesta potente, basada en unos objetivos ambiciosos,
pero que hay que hacer realidad. Y de nuevo, hay que hacer realidad esos objetivos para luchar contra el cambio climático pensando en las consecuencias en los ciudadanos europeos de ese cambio climático, y lo estamos viendo en estas semanas con el precio de la energía que pagamos los usuarios. Algunos podemos pagarlo y no sufren nuestro bienestar individual porque nos aumenten 20 euros al mes la factura, pero hay muchísima gente que sufre y que mira a Europa. Bueno, ¿y qué hace la política europea hablándonos de cambio climático si no piensan en las consecuencias de la adaptación al cambio climático o de mitigar las consecuencias del cambio climático? El otro elemento, la digitalización, a la que se ha referido. Para Europa estamos en la vanguardia de la regulación digital y de la política de competencia en temas digitales, sin duda, pero estamos muy atrasados desde el punto de vista tecnológico, estamos muy atrasados desde el punto de vista de las inversiones necesarias para hacer frente a ese desafío de la transformación digital en nuestras economías y en nuestras sociedades, estamos muy atrasados en lo que llaman algunos, a mí no me molesta la palabra, soberanía digital. Es decir, ¿cómo podemos decidir nosotros como europeos lo que queremos hacer en los próximos años, en el medio plazo, para no perder el ritmo, no perder la carrera de la digitalización y de los beneficios de la digitalización? Todo eso significa una visión estratégica, la autonomía estratégica, que es verdad que nos plantea también en el futuro el reto de hacer una verdadera política de defensa europea. La presidenta de la Comisión el otro día en el debate del Estado de la Unión fue muy clara y muy, muy potente en lo que nos transmitió sobre los objetivos en materia de política de defensa, pero queda mucho por hacer, queda casi todo por hacer en política de defensa. Sé que es difícil pedir a los ciudadanos que tenemos que hacer un esfuerzo económico mayor en los presupuestos de cada uno de nuestros países o en los presupuestos europeos en materia de defensa. No es nada agradable para ningún político en activo, pero es una necesidad. Igual que es una necesidad afrontar el cambio climático, igual que es una necesidad recuperar el espacio perdido en la transformación digital, defensa, seguridad, es una necesidad. Y último punto, las crisis nos han puesto en evidencia los problemas que tenemos dentro de nuestras democracias. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de que Europa sea un actor relevante, activo, para defender los derechos humanos y las libertades democráticas en el mundo, por supuesto. Y en lo que respecta a nosotros como españoles o los que tienen una vinculación muy directa con el mundo hispánico, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y no sé si seguir por algún otro país de habla hispana, porque hay problemas en ese continente, hay problemas serios de democracia. Pero es que los tenemos dentro de nuestras fronteras también. Y queremos actuar, pero la única palanca creíble, aunque con consecuencias a veces no deseables, de la actuación europea en este momento es el presupuesto europeo o la aprobación o no de fondos del New Generation Europe. Tenemos que encontrar alguna otra forma que no vaya en detrimento de los demócratas que viven en los países que tienen problemas de democracia. Vamos a ver cómo lo encontramos, pero es un desafío de futuro. Si nosotros no cuidamos nuestra democracia o nuestras democracias en el interior de nuestras fronteras, perdemos el activo más importante de nuestro soft power fuera de las fronteras, que es el ser un espacio envidiado por el resto del mundo en cuanto a democracia, en cuanto a libertades, en cuanto a protección de los derechos humanos. Y eso me parece que es un desafío importante para Europa. Bueno, muchísimas gracias y coincido con mucho que usted acaba de decir. Y
Bueno, yo soy checa. Yo recuerdo los años cuando teníamos el proceso de adhesión de mi país a la Unión Europea. Y para mí siempre la base de esta familia son los valores democráticos. Eso era la primera condición para toda la ampliación de la Unión Europea. Y usted tiene razón que estamos en un momento que me molesta mucho que tenemos este debate en la Unión Europea, cómo defender estos valores dentro de nuestras fronteras. Otro punto que me encantó mucho, el impacto social de nuestra política de medio ambiente, de cómo conseguir nuestras prioridades climáticas. Cuando usted habló, yo tenía la imagen que está leyendo mi discurso en el pleno, porque lo que dije otro día a la presidenta era exactamente lo mismo, que con nuestra política en el medio ambiente hay que seguir con los ciudadanos, no contra los ciudadanos. Y ahí no nos queda mucho a ver cómo lo hacemos, que si los fondos sociales que vamos a crear para facilitar este proceso transitorio serán suficientes para todo el mundo. Yo no lo pienso. Y eso de verdad será uno de los grandes desafíos de la Europa. Coincido con esto. Jóvenes. Claro, hemos visto que esta generación de los jóvenes ha sufrido muchísimo durante la pandemia y lo estamos conscientes en Bruselas. Por eso este nuevo plan muy ambicioso, que tener un año de juventud el año que viene y ver qué más podemos hacer para la juventud europea, no solo en cuanto a los estudios Erasmus, pero también cómo facilitar más la movilización, cómo facilitar el hecho que pueden tener un trabajo temporal en otro país miembro. Así que hay muchos españoles que trabajan también en la República Checa, pues cómo facilitar este proceso. Y esto de verdad es algo que estamos muy conscientes en Bruselas. Siguiendo con los jóvenes. Yo recuerdo dos flash, dos momentos en los años en que yo estaba en Bruselas, en la comisión. Uno, al presidente francés de la época, Jacques Chirac, con muchos aspectos positivos, pero recuerdo en un debate en televisión, uno de los canales de la televisión francesa, durante la campaña del referéndum por el Tratado de la Constitución, en 2005, que por desgracia no votaron los franceses, no apoyaron. Y le preguntaron los jóvenes a Chirac, era un debate de Chirac en directo con jóvenes. Y los jóvenes le decían, bueno, ¿qué hace Europa para los jóvenes? ¿Qué hace Europa para facilitar nuestro futuro? ¿Qué hace Europa para mejorar nuestros niveles educativos? ¿Qué hace Europa para tal y para cual? Y Chirac inmediatamente, como si le hubiesen dado un calambre y saltó enseguida, dijo, no, de eso no se ocupa Europa. De los jóvenes, la política de educación, la política de empleo juvenil, la política de formación profesional, todo eso es nacional. Tranquilo, de eso no se ocupa Europa. Claro, luego los franceses votaron en contra. Que por cierto, antes ha dicho el secretario de Estado, siento que se ha ido, que el fontanero polaco fue una horrible metáfora de la campaña del Brexit, y no es verdad. El fontanero polaco, la satanización de los ciudadanos de los nuevos países que acababan de integrarse en la Unión en 2004, tuvo lugar en aquella campaña desgraciada del referéndum francés. Y recuerdo a un embajador que era el polaco en Bruselas diciendo, pero bueno, quien ha ambientado esa metáfora tenía que acordarse o tenía que saber que hay, no me acuerdo si 20 y tantos o 70 y tantos fontaneros polacos trabajando en Francia y cientos de miles de ciudadanos de Ucrania trabajando en Polonia. No es un problema de fontaneros esto, es un problema de apertura de fronteras, eliminación de barreras, reforzar sentimiento de una identidad común
que no es muy fuerte en muchos países o en muchos sectores de la sociedad, porque para construir Europa, para asegurar un futuro mejor, necesitamos ir construyendo esa identidad común, no considerar que un checo en Madrid o que un español en Polonia son extranjeros a los que hay que poner barreras. Somos todos ciudadanos europeos y vamos a ir construyendo esa identidad y esa ownership, esa apropiación de una identidad común y de unos intereses comunes. Y el otro momento al que me quería referir es, no sé si era ya durante la crisis financiera, 2009-2010, el Consejo Europeo acordó no sé cuántos cientos de miles, no, 6 millones de euros, la cantidad, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si eran 6 millones o más, ¿no? Me da igual, para que desde el presupuesto europeo se pudiese financiar programas de empleo juvenil. España, país que entonces y ahora, por desgracia, tiene dentro de la Unión Europea la mayor tasa de paro juvenil, hemos pasado a Grecia en ese horrible ranking de países con tasas más altas de empleo juvenil, no fue capaz de gastar el dinero que se le había asignado dentro de los 6.000 millones. Me parece que era algo así como casi el 50% era para España por nuestra tasa de paro juvenil. Yo le pregunté a mi colega entonces, al comisario Laszlo Andor, que era el comisario de empleo, le digo, oye, Laszlo, ¿por qué crees tú que mis compatriotas allí en Madrid o en las comunidades autónomas no consiguen gastar? Dice, porque no se ponen de acuerdo. No eran trabas de la burocracia de Bruselas tan perversa, eran trabas de la burocracia española que está más cerca de los ciudadanos y que los ciudadanos saben que a veces es insufrible también. Entonces, todas esas políticas de jóvenes, a mí me parece fantástico que se potencie el Erasmus, una idea promovida por mi amigo y compañero Manolo Marín cuando fue comisario de Asuntos Sociales, nada más producida nuestra integración. Pero, ¿cómo se gestiona eso desde Bruselas? Mal. ¿Cómo se gestiona eso entre Bruselas y el gobierno nacional, aquí, regular? ¿Cómo se debiera gestionar? Implicando también a las comunidades autónomas en España, incluso a ayuntamientos que tienen capacidad de diseñar políticas más adecuadas. Entonces, en muchas de las cosas que tiene que hacer la Unión Europea para fortalecerse, yo creo que hace falta reflexionar sobre las decisiones por unanimidad en las áreas donde todavía es exigible. Sé que es difícil, pero hay que reflexionar sobre eso. Pero en otras políticas hay que pensar no desde las capitales hacia Bruselas, sino desde Bruselas hacia los territorios. Y en países como España y en otros, las competencias de las comunidades autónomas son muy fuertes. Aquí el éxito de la vacunación tiene que ver con el gobierno español, pero también con las comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema sanitario, y tiene que ver con programas en los ayuntamientos. Y eso me parece que es algo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debiera prestar atención. Y debiera prestar especial atención a cómo, si queremos una Europa, una Unión Europea más próxima a los ciudadanos, hay que contar más con las administraciones allá donde son más eficaces. Y en algunos casos la eficacia viene de decisiones en Bruselas y en otros casos tiene que venir de unas decisiones más descentralizadas, y vamos a ver cómo se puede avanzar en ese territorio. No sé, claro, en la República Checa, un territorio más pequeño, pero también hay regiones. No sé si ese debate es también necesario en un país como la República Checa, en países del tamaño de la República Checa, que hay unos cuantos en la Unión Europea. Sí, en la República Checa lo que nos enfrentamos en cuanto a los temas europeos es este déficit público, ¿no? Que llevamos tanto tiempo hablando de esto y no sabemos cómo afrontarlo. Que hay muchas cosas que se hacen desde Bruselas para mejorar la vida de los ciudadanos cada día, pero los ciudadanos no lo saben. Y
la República Checa ahora, después de como ya los británicos no están en la Unión Europea, es uno de los países más euroscépticos en la Unión Europea. Y eso es debido a algo que usted acaba de mencionar, que nos falta esta comunicación, mejor comunicación hasta la ciudadanía. Explicar qué hacemos para los ciudadanos. Yo le vi durante la pandemia al principio que, claro, los gobiernos, cada gobierno quería proteger sobre todo sus ciudadanos, el problema que teníamos con el mercado único, que hemos reestablido las fronteras en algunos casos, que no había libre circulación ni siquiera de personas, pero también de bienes. Y yo en ese periodo recibía muchos correos de los ciudadanos diciendo, ¿dónde está Bruselas? ¿Qué están ustedes haciendo? Y yo no podía explicar, ¿sabe usted que eso no es la política de Bruselas, es la política del gobierno? No. Y nos damos de cuenta que es verdad que todos los problemas que ahora vemos en cada país miembro tienen una respuesta también europea y tenemos que dar la respuesta europea. En cuanto al digital, medio ambiente, las preguntas sociales, todo eso no se puede resolver ni en España ni en la República Checa. Lo tenemos que tratar juntos. Y yo pienso también que ahora es un momento oportuno, porque lo que sabemos de la historia de la Unión Europea, que siempre cuando había una crisis salimos más fortalecidos después, porque todos se dan cuenta que hay que trabajar juntos. ¿Cuánto tiempo llevamos el debate sobre la Unión Europea más social? ¿Cuánto tiempo llevamos el tema qué hacer más conjuntamente en la política monetaria, por ejemplo? Bueno, ahora estamos en un periodo después de la pandemia y queremos trabajar en la política de la salud. Hay todos los primer ministros que dicen, sí, avanzamos, ¿qué hacemos? Tenemos estas agencias, necesitan más responsabilidades, necesitan más dinero, necesitamos trabajar más en el ámbito del desarrollo. Y eso me alegra mucho, pero estoy de acuerdo que tenemos que también plantear los temas más adelante y no esperar siempre a las crisis que vienen. El problema de la comunicación es un problema recurrente. Aparece día sí y día también. Y yo en mi experiencia política de ya muchos años, he dicho muchas veces, claro, pero no es solo una cuestión de comunicación, es una cuestión de qué contenido tienes que comunicar. Es verdad que hay muchos contenidos, muchas políticas, muchas decisiones adoptadas en el ámbito de la Unión Europea, a veces la Comisión directamente, o iniciativas de la Comisión, en codecisión Parlamento-Consejo, que están hablando o tienen relación o abordan las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. Pues los ciudadanos dicen, ¿qué hace Bruselas? Pues en muchos casos, Bruselas o Estrasburgo o quien sea, están hablando de los problemas que le preocupan a usted, pero usted no sabe que están hablando de ello. O usted no sabe cuál es la conclusión de la conversación sobre empleo de los jóvenes o sobre formación profesional o sobre salud o sobre lo que sea. ¿Cómo resolvemos eso? Claro. En el Parlamento Europeo se sientan 705, me parece que son ahora. 3 semanas al mes, si no recuerdo mal, están dedicadas a actividad parlamentaria allí. Pero claro, si estás allí, en Bruselas o en Estrasburgo, no estás aquí. No estás en Praga o en París o en Estocolmo o donde sea, en Madrid. ¿Cómo resolvemos eso? Los medios de comunicación convencionales, periódicos, radios, televisiones con sus corresponsales allí, si quieren llenar 3/4 partes de las noticias por televisión del informativo
con lo que ellos saben que está pasando cada semana en el Parlamento Europeo o en el Consejo o en la Comisión, les despiden del medio. Dicen, no, yo tengo que hablar de los problemas de aquí, que son los problemas de los ciudadanos que interesan a nuestra audiencia. Pero claro, esos problemas muchas veces tienen que ser resueltos a partir de decisiones europeas. Es un círculo vicioso. Entonces, el Parlamento Europeo o los comisarios europeos solos no pueden. Los gobiernos nacionales tienen esa mala costumbre, en muchos casos, demasiados, de decir lo bueno soy yo y lo malo allá, a Bruselas o a Estrasburgo. Las regiones, los ayuntamientos grandes, dicen no, lo bueno es mío, lo malo es del gobierno nacional, que no defiende nuestros intereses en la Unión Europea. Tenemos que pensar todo ese funcionamiento de la democracia representativa a varios niveles, no funciona bien para asegurar la comunicación sobre lo que de verdad se hace. Y eso no te lo resuelve, no lo puede resolver un asesor de comunicación, que hay muchos ahora. Asesores de comunicación aparecen por todos los sitios. Pero eso lo tiene que resolver un funcionamiento de relación de los diferentes niveles. ¿Cómo hacer eso? No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero tenemos que conseguir hacer eso, porque si no, lo que sufre es la confianza de los ciudadanos en la democracia. La confianza de los ciudadanos en la Unión Europea, que por cierto es más alta en la mayoría de nuestros países que la confianza de los ciudadanos en el gobierno nacional. Es más alta en el gobierno local, intermedia en el gobierno regional, más baja en el gobierno nacional y más alta que la confianza en el gobierno nacional, la confianza en la Unión Europea. Pero claro, la democracia está por todos los sitios, está en todos los niveles. Y los ciudadanos quieren que el sistema democrático les dé respuestas, ¿no? Y es un problema que yo no tengo una solución, ojalá la tuviese, pero sobre el cual creo que hay que reflexionar mucho. Porque si no, aparecen fórmulas, yo no estoy en contra, democracia deliberativa, democracia participativa, me parece muy bien, pero eso no es la democracia de fondo, la que los ciudadanos quieren. Es la democracia sin adjetivos. Se lo tiene que proporcionar los niveles de representación, la participación, la transparencia, a todos los niveles. Pero es de la democracia, ¿no? Y ahí separar Europa es ininteligible y lo que sí entendemos es la política nacional no es cierto. Antes se hablaba de esto aquí en el debate anterior. A mí me gustaría saber cuántos ciudadanos en España pudiesen explicarme el sistema de financiación de las comunidades autónomas españolas. Nadie. Igual que un comisario europeo, incluido el de asuntos económicos, que yo lo fui en la época, no sabe explicar de manera inteligible las reglas del Pacto de Estabilidad. Por lo tanto, tenemos problemas de comunicación, pero que tienen un origen que es problema de funcionamiento de nuestras democracias sobre los cuales tenemos que reflexionar más, creo yo. No, yo estoy absolutamente de acuerdo y me alegro mucho que ahora estamos aquí en la asociación con los periodistas, porque es una tarea que compartimos nosotros políticos con los periodistas, cómo transmitir este mensaje a los ciudadanos. Y bueno, yo tampoco tengo la respuesta, pero es de verdad algo que me preocupa mucho, además ahora, cuando vivimos en el mundo de Twitter, ¿no? Que los mensajes tienen que ser más sencillos, muy rápidos, y uno de vez en cuando pierde. Pero el caso español, yo siempre me alegro ver los números de los ciudadanos que son tan pro-europeos aquí en España. Pues si hay algo que a mí me gustaría copiar de España, es la receta cómo promover la idea europea en España, cómo aplicarlo en el resto de Europa. Porque, y como ya lo he dicho, la República Checa, que era un país siempre con las ideas de Havel, regresar a la Europa, sufre ahora
con la percepción que Europa no nos ayuda, que Europa está lejos, el problema de lo malo viene de Bruselas, y eso es de verdad un desafío checo, por ejemplo. Sí, bueno, cada país tenemos nuestra propia historia, ¿no? Y nuestras propias experiencias, buenas, malas, en la historia pasada. Y eso va formando elementos de la cultura ciudadana sobre el presente y sobre el futuro. Yo creo que en España el sentimiento pro-europeo, pro-integración europea de la mayor parte de la población, incluso de muchos votantes de partidos que no son tan pro-europeos en su plataforma oficial, tiene que ver con la historia, de habernos sentido tan maltratados como ciudadanos en el pasado, cuando los Pirineos no solo tenían montes de 3.000 y pico metros, sino que eran infranqueables por tierra, mar o aire. Eso nos ha ido muy mal en la historia. Cada vez que hemos estado aislados del resto del continente y del mundo en general, pero sobre todo del resto del continente europeo, nos ha ido muy mal. Y entonces el sentimiento pro-europeo español venía cuando no teníamos democracia, por considerar que Europa era el referente de nuestras ambiciones democráticas y de nuestro afán por las libertades y por la protección de los derechos humanos. Y eso es más sólido que el sentimiento de agradecer a la Unión Europea la solidaridad a través de fondos de cohesión o ahora a través del New Generation Europe. Eso está más en el fondo de la cultura política española. Y bueno, tenemos una suerte con eso. Es verdad que ahora con el populismo, la polarización política, la ruptura del sistema de partidos tradicional, mirando en el Parlamento español, ya no es un 99% de voto pro-europeo, ¿eh? Y hay muchos escaños, por desgracia, que no están ocupados por representantes de fuerzas políticas que se consideran euroescépticas e incluso a veces antiproyecto europeo. Hay unas cuantas zonas del hemiciclo del Parlamento Europeo que no está formado por diputados o diputadas proeuropeos, prointegración europea o con ambiciones para profundizar en la integración, pero todavía tenemos en el último Eurobarómetro, que se publicó hace relativamente poco, estamos entre los 4 o 5 países más confiados en la integración europea y más partidarios de que avance la integración europea. Es una suerte enorme. ¿Abrimos preguntas? Miguel Ángel, ¿tienes alguna pregunta? No, a propósito de la comunicación, a mí me parece que falta gente que interrogue a la realidad desde una concepción europea, que se interroga la realidad desde puntos de vista nacionales. Y esa falta de interrogadores que lo hagan desde una mentalidad europea, de forma condiciona el resultado de las respuestas, ¿no? Porque no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Y falta gente que interrogue desde una concepción europea, que cuando hace la pregunta no piense en su país, sino piense en Europa. ¿Es la física para la comunicación? Sí. No sé si queréis decir algo de eso, pero el embajador tenía otra pregunta que a lo mejor es más directa. Buenos días a toda Aldita y a vicepresidente, yo me interesé una pregunta que es más filosófica o no es filosófica. Ustedes han hablado sobre valores de la Unión Europea, pero hay también intereses de la Unión Europea. Y les quería preguntar, ¿hay necesidad de encontrar un equilibrio entre valores y intereses de la Unión Europea? Y si sí, ¿cómo vamos a encontrar este equilibrio? Porque es claro que otros países o otros bloques
valores no son tan importantes, es más intereses que son importantes. Y bueno, no los veo, los vemos en África, ahora en Australia, en otras partes. ¿Y cómo ustedes ven esta situación sobre la necesidad de Europa tener intereses y implementarlas en la política exterior? Gracias. Bueno, es muy buena pregunta y muy difícil de responder porque, claro, primero, la Unión Europea no es un país. Somos 27 y cada país tiene su propio interés. ¿Y cómo encontrar el equilibrio, primero, al nivel nacional y luego el equilibrio al nivel europeo? Hay dos ejemplos muy buenos al respecto. Primero, nuestra política hacia Rusia y la política de Alemania en cuanto al Nord Stream 2. Al China, donde todavía me parece que el liderazgo, que algunos líderes todavía no saben por dónde caminar, porque hace poco el Consejo aprobó el nuevo acuerdo con China sobre inversiones y para el Parlamento Europeo queda claro, clarísimo, que no podemos seguir con nuestra política económica con China de hoy, China que no respeta los derechos humanos. Y bueno, pues Parlamento Europeo lo tiene por lo menos claro, pero no es lo mismo al nivel de liderazgo europeo al Consejo Europeo. Y lo vemos también cuando uno lee todos los comentarios, los análisis sobre el último caso en Austria, Australia, perdóname, en Australia, ¿dónde está el problema? Es el problema que los Estados Unidos lo tienen claro que quieren hacer en esa región, que cómo enfrentarse al China. Y la Unión Europea, Francia, no nos queda tan claro como es el caso de los Estados Unidos. Y por eso es un punto muy débil, tiene que ver mucho cómo se organiza la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que son todavía los primer ministros que deciden y que deciden de una manera unánima. Y eso nos plantea muchos problemas. Pues yo pienso que es un punto débil de la Unión Europea y que desgraciadamente tenemos ahora dos o tres ejemplos donde lo podemos mostrar. Yo reconozco, obviamente, esa dialéctica entre los valores y los intereses. Se ven claramente en política exterior. En Estados Unidos llevan décadas discutiendo entre los realistas en materia de política exterior y los que ponen más peso en los valores. El presidente Wilson de hace un siglo, al final de la Primera Guerra Mundial y otros, ¿no? Y eso pasa en Europa, sin duda. Pasa en temas de política exterior, pero también en los debates en la mesa del Consejo. Hay que encontrar un trade-off. Los valores deben ser irrenunciables, pero en su equilibrio inestable con los intereses hay que encontrar la manera de que se pueda avanzar con una combinación que no ignore los intereses, pero tampoco ignore los valores. Desde mi punto de vista, en política hay que encontrar ese tipo de aproximación pragmática. No hipócrita, pero sí pragmática. En la política nacional de cada uno de nuestros países sucede lo mismo. La política tiene que encontrar ese tipo de combinación en el que ninguna de las dos partes salga perdiendo. Pues si salen perdiendo los intereses generales, no los intereses particulares de un sector o político o económico, pero si salen perdiendo los intereses,
se produce la desconfianza y la desafección. Y en democracia eso no lleva a nada bueno, porque al final, si se deteriora la confianza en la actividad política, porque se abandona la defensa de los intereses generales del colectivo, los valores no se pueden hacer realidad porque la política deviene totalmente ineficaz o paralítica. Hay que encontrar el equilibrio. Y en la integración europea, creo que el proceso, perdón, de 7 décadas ya de integración, da la razón totalmente a quien redactó aquella famosa frase de las solidaridades de hecho. Hay algunos que dicen que fue Schuman porque fue el que leyó el discurso, hay otros que dicen que fue Monet el que había escrito el discurso de Schuman, pero a los efectos da igual. Las solidaridades de hecho que se van construyendo a base de ir aunando combinaciones de los intereses respectivos de unos y de otros. Me parece que esa es uno de los motores más eficaces que ha tenido la integración europea y que debe seguirlos teniendo. Durante los primeros años después de la ampliación de 2004, había la lógica preocupación de los países que se integraron entonces en la Unión Europea, decir, oye, que esto no se convierta en un club donde los intereses que han estado encima de la mesa cuando erais 10 o 12 o 15, ahora vayan a seguir prevaleciendo, que nosotros tenemos también nuestros intereses, nuestras prioridades y nuestras necesidades. Totalmente, totalmente lógico. Ahora, ya casi 2 décadas después de aquella gran ampliación, yo creo que hay una sensación, tanto en países del centro y el este de Europa, de los que se integraron entonces, como en los países del sur, de que por unas razones en el centro y en el este y por otras razones en el sur de Europa, nuestros intereses no están suficientemente tenidos en cuenta en la mesa. Entonces, valores como la solidaridad sufren. No, eso es una reflexión absolutamente oportuna y necesaria, pero hay que combinar. Entonces, hay que explicarles a otros países del norte, que no están ni mirando al este ni mirando al sur, que hay otros intereses allí encima de la mesa que hay que tener en cuenta para defender nuestros valores comunes. No se trata de abandonar nuestros valores, pero de irlos haciendo realidad a base de armonizar intereses. Yo creo que ese es, digamos, el equilibrio que hay que seguir manteniendo la integración europea para que podamos fortalecerla en el futuro en beneficio de todos. A propósito, con su permiso, a propósito del problema de la comunicación, usted ha dado la solución antes, la ha insinuado, y es la Europa social. Es decir, el lenguaje que utiliza Europa es un lenguaje institucional, muy frío, aséptico, fuera de todo juicio de valor, y que determina una objetividad demasiado poco humana. El lenguaje periodístico, que es de otra naturaleza, tiene otras claves, claves expresivas que ustedes, en cierto modo, con el economicismo habitualmente imperante en Europa, no han sabido desarrollar. Por eso ese cambio de paradigma que usted propone, convertir Europa en un baluarte social tan importante, yo creo que puede dar la clave de que desaparezca el escepticismo o el rechazo a la idea europea. Sí, sí, estoy de acuerdo en que la dimensión social es un factor clave, como he dicho antes, y lo seguiré repitiendo cada vez que tenga ocasión. Lo que no estoy de acuerdo es que esa polarización entre el debate frío, economicista, insensible a la sensibilidad social de la ciudadanía, esté ubicado en Bruselas, en Europa, y el lenguaje cálido esté ubicado en los barrios de la Ciudad de Madrid o en Andalucía. La dimensión social europea se ha debatido muchas veces en los ámbitos europeos. En la presidencia portuguesa, hace pocos meses, ha habido una cumbre en Oporto que ha estado debatiendo con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos allí en Oporto por la presidencia portuguesa, de la dimensión social europea. Y antes se había debatido
durante la presidencia sueca en Gotemburgo, y no digamos ya en los años en que Jacques Delors era el presidente de la Comisión. Por lo tanto, no satanicemos el lenguaje europeo, el lenguaje de algunos. Si aquí escuchamos el lenguaje de un gobernador de Banco de España, ya sabemos que vamos a escuchar un lenguaje frío, técnico, porque es su papel. Pero lo importante, desde mi punto de vista, como europeo, es que prevalezcan las voces con más calidez humana, ya sean las que vienen de Bruselas, que vienen, o las que vienen de cada uno de nuestros países o de cada uno de los territorios, y no nos dejemos llevar ni aquí ni allí por el lenguaje técnico. Pero no pensemos que el lenguaje frío técnico está allí, solo, a veces está allí, pero a veces ese lenguaje está aquí, o están las reuniones del Consejo ECOFIN o del Eurogrupo con los que desde aquí van allí. Desde aquí quiero decir de cualquier país miembro, no me refiero a Nadia Calviño, por Dios. Sino cuando se reúnen los ministros de finanzas, normalmente esa frialdad nos llega hasta los huesos. Pero cuando se reúnen los ministros de asuntos sociales en el Consejo, allí, o los jefes de Estado y Gobierno con una agenda social, pues entonces el lenguaje cálido me gustaría que lo transmitiesen más los medios de comunicación. Que no lo dejen solo en la página par. O impar. ¿Cuál es la mala? La par. Esa. Dos comentarios. Primero, estoy de acuerdo con la comunicación, pero yo siempre tengo esta imagen en nuestra Brussels bubble, ¿no? Que estamos con la ECOFIN, el triálogo, parlamento, y el ciudadano que no sigue esta agenda europea está perdido. Que cuando lee también las noticias, no sé, ¿dónde estoy yo? Pues es también de ver cómo transmitir el mensaje a través de una comunicación, yo diría, más humana. Cómo transmitir lo que estamos haciendo en Bruselas hasta cada ciudadano en cada país, porque también de vez en cuando hay que explicarlo de una manera diferente en España, de una manera diferente en la República Checa. Y eso es el desafío. Segunda cosa, segundo comentario, es también la cuestión de rapidez de tomar la decisión en Bruselas. Porque nosotros sabemos los problemas, podemos plantear dónde tenemos que trabajar juntos, todos lo sabemos, pero la rapidez con la que tomamos la decisión es increíble. Porque de un día, cuando tenemos esta brillante idea de tomar una decisión sobre algo, hasta el punto que se está implicando en los países miembros, este periodo es de 3 años, por lo mínimo. 3 años. Ahora yo estoy muy contenta que tenemos un buen ejemplo, que es el certificado sanitario. Lo conseguimos aprobar dentro de 3-4 meses y ojalá seguimos con esta rapidez con también otros temas. Yo creo que no solo en el certificado sanitario, sino en 2 grandes decisiones de las que hemos hablado antes, el Next Generation Europe, todos los fondos, planes de recuperación y fondos, y en la vacuna, todo lo que ha estado alrededor de la compra centralizada de vacunas y la distribución y toda la logística de las vacunas, creo que han sido decisiones rápidas y de enorme trascendencia para la Unión Europea. Hay otras decisiones, aquí tenemos una en España, como renovar el Consejo General del Poder Judicial, que llevamos 3 años y pico y no hay forma de ver luz al final de la puerta de este patio, ¿no? Por lo tanto, si comparamos algunas decisiones tomadas, por ejemplo, en la anterior crisis incluso, todo lo que tiene que ver con la regulación y supervisión del sistema financiero en Europa, en la Unión Europea, a 27, y en Washington, fue más rápida la Unión Europea que Washington, no ya la Casa Blanca anunciando lo que quería hacer, sino el Congreso y el Senado, la Cámara de Representantes y el Senado, aprobando aquello, ¿no? Por lo tanto, es verdad, a veces se tarda demasiado, pero no solo en la Unión Europea. Se tarda demasiado porque los procedimientos
democráticos pues a veces son complejos, sobre todo si se produce a nivel nacional o a nivel europeo una fragmentación del sistema de partidos, más en Europa que en Estados Unidos, pero dentro de los grandes partidos norteamericanos también hay diferentes alas y diferentes posiciones, y esa fragmentación nos está haciendo complicado adoptar decisiones a todos los niveles, no solo en el nivel europeo. Muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias, Joaquín. Tenemos que dar paso a la siguiente mesa, que trata de movimientos políticos y sociales en Europa Central, y en la que van a intervenir telemáticamente Alexander Kwasniewski, expresidente de la República de Polonia, y yo no sé si Ignacio Torreblanca lo va a hacer desde aquí, también telemáticamente, los dos telemáticamente. Así que de ese paso desde el control a estas dos figuras, el presidente Kwasniewski estuvo con nosotros, con la Asociación de Periodistas Europeos, al menos en dos ocasiones en el Palacio de Miramar de San Sebastián, y tuvimos ocasión de apreciar su condición política y sus convicciones. Y en una época en la que también teníamos con nosotros cada año a Adam Bisnik, el fundador de Gazeta Wyborcza, que siempre tenemos en cuenta. Así que, querido Ignacio Torreblanca, director del European Council on Foreign Relations y columnista del diario El Mundo, tienes ahí tu turno para ir dando entrada a esta sesión Movimientos Políticos y Sociales en Europa Central, que tanto nos preocupan. Gracias. De acuerdo, Miguel. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos la oportunidad de haberme invitado a participar en este evento con el presidente Kwasniewski. Presidente, quería comprobar que la traducción funciona bien y que me escucha correctamente. Yes, I hear you. Translation works. Sí, la escucho bien, la interpretación funciona. Y en primer lugar, me gustaría decir que me alegro de que me hayan invitado. Y recuerdo muy bien nuestras reuniones en San Sebastián y también en Santander. Recuerdo a Joaquín Almunia, también un gran colega del pasado, pero en cualquier caso veo que está en forma. Eso está muy bien. Bien, estoy listo, así que adelante. Bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir la conversación en español. Oh, creo que el canal, ¿me está escuchando ahora? Sí. Yeah, sure, that's I will make off, yeah. Perfecto, le oigo la interpretación. Quería comenzar, señor presidente, por cuál es su análisis. Yeah, but you see, who speaks English? Voy a hablar en español. And he speaks Spanish, yeah. Good, great, great. No, it's fine. No, I understand everything. Perfecto, todo correcto. Gracias. Ha sido culpa mía que al saludarle en inglés he creado la confusión. Así que vamos a comenzar, señor presidente. Creo que sería lo más pertinente comenzar conociendo cuál es su análisis sobre las razones que han llevado a una crisis de la democracia representativa desde hace 15 años de manera consecutiva. Organizaciones como Freedom House constatan declive en el número de democracias, pero también no solo en la cantidad, sino en la calidad de las democracias. Y hemos vivido y estamos todavía viviendo un momento particularmente difícil desde el punto de vista del auge de populismos, nacionalismos, movimientos antisistema. Estamos hablando de democracias iliberales. Como persona que vive en primera muy cerca y también con su experiencia reciente de gobierno, puesto que a usted le sucedió como presidente de la República,
el presidente Kaczynski. Quería saber, no solo en términos del propio diagnóstico sobre su país, sino quizá primero en términos generales, ¿qué le está pasando a nuestras democracias? ¿Cuál es su análisis sobre por qué nos hemos encontrado en esta tormenta de populismo, nacionalismo y de crisis de la democracia representativa? Muchas gracias. Thank you. This is Muchas good. Gracias. Es muy buena y es muy importante. Es una pregunta muy difícil. Empezaré con esta opinión general. Creo que es necesario decir que tenemos la crisis de las democracias tradicionales o los tipos tradicionales de democracia en muchos países. Cuando veo la situación durante Trump en Estados Unidos o algunas experiencias de países democráticos como Italia, Francia, es necesario decir que la democracia tradicional está atravesando problemas. Quizás se puede decir que una crisis es demasiado, pero en cualquier caso está atravesando problemas relativamente graves, ¿no? Y eso es cierto. ¿Dónde están las fuentes de estos problemas? Pues yo creo que, hablando de manera sencilla, porque cada una se merece un trato, pero vamos a decir que ha habido cambios increíbles tecnológicos que son una al final de los años del siglo XX, principios del siglo XXI. Los cambios no son los problemas, porque el cambio es parte de la vida de la humanidad desde el principio, pero la velocidad de estos cambios no tiene precedentes. Y la gente tiene problemas a la hora de adaptar a nuevas situaciones. Estas nuevas situaciones que son totalmente nuevas, tenemos internet, nuevas tecnologías en la industria, cambios en la estructura de la industria, etcétera, muchísimos elementos, pero el problema es que estos cambios tecnológicos han tenido lugar y son irreversibles. Y deberíamos prepararnos porque este proceso, con estos cambios tecnológicos, los nuevos fenómenos que hemos visto continuarán y significan nuevos desafíos para la democracia de cara al futuro. Esto es, hablando en general, el factor número uno. El factor número dos, en mi opinión, es la crisis económica de 2008 y 2009. En mi opinión, nosotros seguimos todavía subestimando las consecuencias de esta crisis. Estamos muy contentos de que el equilibrio financiero se haya conseguido de nuevo, pero cuando vemos el nivel de desigualdad que existe en muchos países, el elevado número de desempleo, la situación de las generaciones jóvenes, y esta situación de los jóvenes es muy especial, porque a nivel global hemos visto que los jóvenes, tenemos los mejores jóvenes educados de la historia, tenemos muy buenas universidades, pero tienen problemas a la hora de encontrar un empleo. Y esto es una bomba de relojería, yo creo que es muy importante. Y los populistas pues pueden aprovecharlo muy bien. Yo creo que el segundo factor es subestimar las consecuencias negativas de la crisis financiera de 2008 y 2009. Yo creo que ese es el siguiente factor. El siguiente punto de esta situación es la demografía. La demografía es un elemento mucho más estable de todo, porque la demografía no se puede cambiar de manera inmediata y de repente. Pero, por supuesto, la situación que tenemos en el mundo, donde hay unas sociedades muy ricas, pero muy envejecidas, hablando de manera sencilla, pero tenemos este boom demográfico en el norte de África, en Asia, etc. Esto significa que la migración y las olas de migración serán parte de nuestra vida ahora y en el futuro. Y esto no es nada nuevo tampoco, pero la escala de esta migración sí que lo es, con las posibilidades de transporte, etc., tampoco tiene precedentes. Esto crea muchas tensiones, está claro, especialmente en vuestro país, en España, debido a la escala de la migración, y en mi país, Polonia, que no se ve muy afectado por la migración, pero es un fenómeno que no se conoce
no estamos acostumbrados a vivir con vecinos musulmanes, etcétera, etcétera. Esto es algo nuevo y desde el punto de vista mental no es fácil de superar. Esto es el punto número 3, yo diría. El punto número 4 de esta situación tan complicada de hoy es la estrategia. Estamos en una situación según la cual el sistema de la Guerra Fría, de la supremacía de dos grandes países, la Unión Soviética y Estados Unidos, terminó en los años 90. La época de la supremacía de Estados Unidos también ha terminado. Yo creo que Afganistán es el mejor ejemplo del final de esta supremacía. Y ahora tenemos tiempo para una especie de vacío en la situación estratégica a nivel mundial, porque tenemos la posición de China, también tenemos la lucha de América por ser el número uno, tenemos la cuestión de dónde en esta nueva arquitectura del mundo global, dónde se va a encontrar la Unión Europea. Rusia tiene sus propias ambiciones, Turquía tiene sus propias ambiciones, India también, etcétera. Entonces, a nivel general, estamos viendo una nueva arquitectura mundial que está surgiendo, que está apareciendo, que está al principio, está empezando el proceso. Y esto significa mucho también tensiones, conflictos, malentendidos, falta de confianza, falta de diálogo, etc. Y el último punto en mi análisis es todo este sistema de, vamos a decir, las instituciones de la democracia tradicional están exhaustas. Yo creo que la posición del rol de los partidos políticos tradicionales que está prácticamente terminado. Tenemos un nuevo estilo de comunicación, o necesitamos un nuevo tipo de comunicación entre los políticos y los votantes, entre los ciudadanos y los responsables de la toma de decisiones. Quiere decir que si queremos ser demócratas tan tradicionales como antes y de manera efectiva, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, encontrar un lenguaje nuevo. Y de nuevo, esto es una ventaja para los populistas, porque el lenguaje populista es mucho más fácil. A veces es muy primitivo y a veces es muy vulgar. Pero en la época de Internet eso funciona, porque hoy en día la mayoría de nuestro electorado no tienen tiempo para ir a las reuniones de los partidos, no están interesados en leer artículos largos, no quieren ver muchas páginas de programas de los partidos, etcétera, etcétera. Quieren tener un mensaje en 3 tweets, como mucho. Pero mejor si ese mensaje además tiene 3 o 4 palabras, ni siquiera 3 o 4 tweets. Y si somos políticos serios, es muy difícil decir cómo queremos organizar la política exterior o el sistema fiscal o cómo queremos luchar contra la COVID, etcétera, en 3 o 4 palabras. Pero los populistas están preparados para hacerlo. Nos dicen que lo que nos dicen de una manera que es fácil de entender y de solucionar, etcétera. Y este problema de la comunicación está conectado muy directamente con el siguiente problema. Nosotros, debido a estas redes sociales, esta nueva situación de los últimos 20 años, hemos perdido la posición y la influencia de las autoridades. Yo creo que la época de la COVID es muy buena para mostrar este problema. Porque si vemos una entrevista con expertos o con profesionales que saben todo lo que hay que saber de virus, cómo luchar contra la pandemia, etcétera, es larga, es aburrida y a veces es complicada. Y por otro lado, tenemos a alguien que no tiene ni idea de estos problemas, pero su respuesta es breve, es muy impactante y va directamente a los corazones. Y por supuesto, perdemos esta posición de autoridad. Probablemente, yo creo que es un error de los políticos de los últimos 20 años, que no protegimos suficientemente bien esta autoridad. Y estas autoridades también. Aceptamos que todo el mundo tiene un voto y la voz de todo el mundo pues vale lo mismo. Bueno, pues en democracia es verdad que esto todo el mundo puede votar, pero cuando hablamos de temas complicados, no todo el mundo tiene el mismo peso, su voz no debería tener el mismo peso. Bien, quizás esto es una simplificación muy exagerada, lo siento si es así, de la situación actual, pero yo creo que para empezar nuestra conversación quizás no ha estado mal. Muchas gracias, presidente. Al contrario, creo que ha sido una
extremadamente rico y complejo en su argumento sobre las causas de este problema, y coincido con que la destrucción del espacio público compartido y la posibilidad de establecer la verdad, o por lo menos los hechos básicos, es uno de los grandes problemas en los que tenemos en las democracias. Los hechos han dejado de existir como tal, como punto de referencia, y por lo tanto es muy difícil construir la responsabilidad, la rendición de cuentas de los políticos si los hechos no son conocidos, si los ciudadanos no creen que se pueda conocer la verdad. Esto es muy complicado, y como sabemos se debe tanto a movimientos políticos que utilizan estas redes sociales de estas maneras, también a potencias extranjeras que aprovechan las vulnerabilidades de esos sistemas para influir en nuestros sistemas políticos, para interferir, para desacreditar, para degradar la calidad y el valor de la democracia, también para convencer a sus propios ciudadanos de que su sistema autoritario es mejor que el nuestro, ¿no? Quería quizá como siguiente tema de conversación, relacionado también con algo que no sé cómo de cerca sigue la política española en los últimos años, pero creo que hay un paralelismo entre Polonia y España en la manera en la que dos países que unánimemente todo el mundo ha considerado modélicos en sus procesos de transición a la democracia, también modélicos en el éxito de su integración en la Unión Europea y del logro de un gran crecimiento económico y la cohesión económica y social, de repente han visto cómo se cuestionaban estos éxitos y se emprendía un proceso de revisión del pasado, poco menos para contarle a la gente que todo aquello fue mentira, y que nos están ocultando, ¿no? y que ese éxito no ha ocurrido. ¿Por qué piensa? No le voy a preguntar las razones del caso español, pero para los españoles es interesante saber por qué piensa que ocurre, o cómo ha ocurrido este proceso de revisionismo histórico por el cual una transición tan exitosa como la que llevaron a cabo en su país de repente es puesta en cuestión como poco menos como un fracaso. Bien, en primer lugar, admiramos mucho, estoy hablando ahora sobre mi época como político, como presidente, admiramos mucho el ejemplo español, el apoyo español, el asesoramiento español. Recuerdo mis conversaciones con Felipe González y con Aznar. España nos ayudó mucho a la hora de entrar en la Unión Europea. Y su experiencia, la experiencia de España fue muy, muy valiosa, nos ayudó mucho. Porque primero teníamos el argumento de que era posible, esta forma evolutiva era posible, sin conflicto. Y hasta cierto punto lo repetimos estas experiencias en mesas redondas en Polonia, etcétera. Pero bueno, esa es la historia. Bien, ¿y qué ha ocurrido? Pues en primer lugar, no tengo dudas de que 30 años de democracia polaca. Cuando hablamos de esto, pues empezó con diálogos en mesas redondas en el 1989, en junio, con las elecciones. Antes teníamos un sistema comunista. Y quizás 31 años, de hecho. En 2015, Kaczynski ganó las elecciones. Por supuesto, no por un gran margen, fue muy estrecho, pero tuvimos una nueva situación en mi país y era necesario entender qué ocurrió. En primer lugar, yo creo que no es el caso que la mayoría del electorado polaco estaban apenados de que no hubiera sido un éxito, que era una pérdida de tiempo. Esta es la narrativa de este gobierno, el principal eslogan de la partida de Kaczynski en las elecciones a 2015 es Polen in ruin, Polonia en la ruina, que es como algo un escándalo, porque no era cierto, especialmente cuando después
de esta victoria en las elecciones, Kaczynski, el partido de Kaczynski, empezó a desarrollar muchos programas sociales con mucho dinero, porque la situación económica del país era muy buena, era excelente. Entonces hay que saber que Polonia ve en 1993, durante la crisis financiera, en la COVID, en 2020, fue el primer año que Polonia perdió este crecimiento del PIB trimestre a trimestre. Dejó de crecer trimestre a trimestre su PIB. ¿Y por qué ganó Kaczynski? Bueno, pues primero es necesario decir con un poco de autocrítica, decimos que estos partidos proeuropeos, los centrales, liberales, socialdemócratas, hasta cierto punto son víctimas de su propio éxito. Es un poco paradójico, pero quiere decir que la situación era tan buena que este experimento con Kaczynski, para muchos votantes, no era un gran problema. Bueno, vamos a ver con este partido. Y yo creo que el segundo punto, que es más importante, Kaczynski desde el principio de su carrera, también ocurrió hace 30 años, porque ha sido un político desde 1989, no era un miembro importante de su partido, pero era un político. Y desde el principio entendió probablemente mejor como liberales o como centristas o como problema socialista, que este proceso exitoso de la transformación de Polonia tiene alguien que se ha beneficiado y alguien que se ha sido perjudicado. Y él decidió trabajar con los que se habían perjudicado por esta reforma. Y el número de los perjudicados no era muy elevado, pero estaban ahí. Había algunas fábricas cerradas, fábricas estatales, en algunas regiones la tasa de desempleo era muy elevada, etc. Entonces, por supuesto, el principal mensaje de Kaczynski es que para estas personas era: vosotros sois inocentes, tenéis problemas ahora, pero no por vuestra falta de conocimientos o de educación o de energía, etc., sino por las políticas de los liberales, porque hay empresas extranjeras las que han venido a Polonia, la privatización de la economía polaca, etc. Y al principio no era muy peligroso, pero este problema comenzó a ser mucho más serio, especialmente durante la crisis financiera de 2009, porque, como he dicho antes, Polonia tenía buenos resultados económicos en general, pero pagamos el coste de la crisis. No teníamos suficiente dinero para programas sociales, para el aumento de los sueldos de algunos grupos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un concepto muy parecido sobre cómo recopilar votos después de Kaczynski. Después de esto lo hizo Trump en Estados Unidos. Una explicación muy sencilla de lo que había ocurrido con vuestras empresas, con vuestras fábricas. Hay problemas porque Washington está corrupto, porque está China, etcétera. Bueno, más o menos algo ocurrió aquí, que de alguna manera Polonia fue pionera en este tipo de políticas. Kaczynski fue antes que Trump. Decía: no, vosotros sois inocentes, el problema es la corrupción en el gobierno, el papel de las empresas internacionales, los bancos internacionales, la privatización, etcétera, etcétera. Echaron la culpa a todo eso. Eso fue lo segundo. Y el tercer punto, que es muy especial para Polonia, pero que es muy importante ponerlo de manifiesto, es el rol de la Iglesia Católica Polaca. La Iglesia Católica Polaca siempre fue muy conservadora. La Iglesia Católica Polaca fue más abierta durante el pontificado de Juan Pablo II. Era más europea, etcétera, etcétera. Por cierto, Juan Pablo II me ayudó mucho cuando luchamos por la Unión Europea antes del referéndum polaco. Le expliqué por qué era importante ser europeo, etcétera. Me dijo: señor presidente, lo entiendo completamente, porque la verdad es que yo fui el primer ciudadano polaco que fue un miembro de la Unión Europea, porque él fue elegido en el 78 y era miembro de la Unión Europea.
pero bueno, quizás luego en el Vaticano pues se convirtió en el primer ciudadano polaco que era miembro de la Unión Europea. Era divertido, pero bueno, inteligente y ayudó. Pero Juan Pablo II se murió en 2005 y ahora tenemos una Iglesia Católica Polaca muy conservadora, que está liderada por obispos y cardenales muy conservadores y apoyan a Kaczynski, por supuesto. Significa que dicen, mirad, creyentes, el problema es Occidente, porque todo lo que viene de Occidente puede destrozar nuestros valores tradicionales, el rol de la Iglesia, la posición de la familia tradicional, etcétera, etcétera. Y si Kaczynski está luchando mucho contra determinadas cosas, pues con Occidente pues tiene todo el apoyo de la Iglesia Católica Polaca. Y toda la Iglesia de 30 años de democracia, la Iglesia está a un lado de un partido. Ahora está claramente a un lado político, pero esto no ocurría antes en Polonia. Esto también se ha visto en España, ¿no? Luego también, todo lo que he dicho de los factores universales, los cambios en tecnología, etcétera, también ocurre en Polonia, también el miedo de la migración, el miedo a la migración y también la crisis de los partidos tradicionales, etcétera. Todo ha creado una situación tal que Kaczynski tiene un electorado muy estable. Y una cosa más, perdón, Kaczynski es un político muy pragmático y utiliza todo tipo de métodos para consolidar su electorado. Tiene los medios de comunicación públicos, apoyó programas sociales enormes y muy costosos, sobre todo, pues, por ejemplo, para subvenciones para padres con hijos, etcétera, etcétera. Y además nominó a muchas personas en su administración y de alguna manera con todo esto consiguió consolidar su poder. Y ahora está luchando contra todos estos elementos en el sistema polaco, como las cortes, los canales de televisión privados, los periódicos, etcétera, etcétera. Así es como uno consolida el poder para que Polonia sea más como Urban, el líder de Hungría, ¿no? Un sistema autoritario que defiende esta democracia iliberal y no la democracia tradicional. Por último, también ha consolidado 35% de los electores polacos, que es mucho, pero sigue teniendo un problema para llegar al 50% de apoyo en el Parlamento. Entonces, yo no soy muy pesimista. Si la oposición es suficientemente inteligente y fuerte y unificada, yo creo que podemos ganar las próximas elecciones. Esa es la situación. Y sobre todo por el rol de la sociedad civil en Polonia, que es muy fuerte. Así es como yo lo veo. Es un poco largo, lo siento, pero la situación es complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues he dicho lo que he podido. Yo creo que quienes nos están viendo lo entienden perfectamente porque hay muchas claves comunes en muchos de estos problemas. Otro elemento común es que en España, históricamente, la injerencia exterior en nuestra política interna ha estado bienvenida por parte de las fuerzas democráticas, porque los españoles querían que Europa les ayudara a recuperar su democracia. Y, por lo tanto, cuando la Unión Europea se manifestó en contra de que España tuviera un acuerdo de asociación, porque no era un país democrático, eso no generó un movimiento antieuropeo, al contrario, generó apoyo hacia el proceso de integración europea. Por la misma razón, cuando en España hubo un golpe de Estado en 1981 y Estados Unidos dijo, esto es un asunto interno de España, los españoles no lo vieron bien. Esto, ¿no? Creció aún más el antiamericanismo que venía del hecho de que Estados Unidos había apoyado a Franco. En realidad, la diferencia entre Polonia y España es que Estados Unidos apoyó la democracia en Polonia, en España apoyó al régimen dictatorial. Pero lo que quería preguntarle entonces es, cuando hablamos de injerencia, cuando hablamos de sanciones,
en un país, por ejemplo, como Polonia, para ayudar a la oposición democrática, para ayudar a restaurar el Estado de Derecho y que se cumplan las normas sobre los jueces, muchas veces dudamos cómo ayudamos mejor a la oposición democrática en estos países, porque a veces la injerencia exterior se puede volver en contra de esa propia oposición, porque pueden ser acusados de no ser patriotas, de trabajar para otros. En el caso de Polonia, ¿dónde está el límite entre cuándo las sanciones ayudan a la oposición para que pueda tener una opción de llegar al gobierno y cuándo debilitan a la oposición porque parece que son acusados de trabajar para otros o porque esas sanciones les hacen daño? I tell you that is extremely sensitive issue. Es un tema muy sensible, este es muy sensible, porque en cuanto a la historia, bueno, pues nuestro enfoque después del periodo de transición como presidente y yo es que necesitábamos el apoyo de Europa, de América para ser miembros de la OTAN, de Europa para ser miembros de la Unión Europea y para Polonia, para la democracia polaca, la economía polaca, necesitábamos la contribución de bancos, empresas, gente, etcétera, porque uno llegaba a Polonia con buenos conocimientos, con buenos contactos, con buenas experiencias, etcétera. Y todo eso nos ayudó mucho. No tengo ninguna duda de que sin esta ayuda, bueno, yo diría, en esta parte de Europa, después de la Europa postsoviética, tenemos una experiencia en transición. La primera cuestión, el primer dilema era para nosotros cómo desarrollar el capitalismo sin capital, así, de manera sencilla. Y decidimos que como queríamos una economía de mercado, etcétera, el llamado capitalismo, pero no teníamos nuestro propio capital, teníamos que invitar al capital y lo hicimos. Y yo creo que la razón del éxito de Polonia o Chequia es que teníamos no teníamos nuestro propio capital, pero teníamos que desarrollarlo. Lo que hizo Rusia, lo que hizo Ucrania, dijeron no necesitamos este capital internacional, vamos a crear nuestro propio capital. Y lo crearon, un capital artificial, su propio capital artificial. Y hoy el capitalismo de Rusia y de Ucrania se basa en lo que llamamos oligarcas, porque es el resultado de este tipo de desarrollo. Ese fue su enfoque, su planteamiento. ¿Pero qué significa crear capital? Quiere decir que uno le da algo a un colega o a un marido, a su mujer, o algo de crédito extra para que esta persona pueda comprar una gran empresa y empiecen a vivir como una persona rica. Entonces, todo esto era artificial y falso desde el principio, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la situación hoy es más compleja? Pues porque para la mayoría de las personas, todo lo que pasa hoy es obvio, sobre todo para los jóvenes. Ser miembros, somos miembros de la Unión Europea desde 2004 y la gente que tiene 20 años o así no recuerdan esta fecha. Yo recuerdo muy bien esta fecha. Para mí era muy emotivo, me impliqué muchísimo en las negociaciones, en la firma de acuerdos, etcétera, pero en algún momento llegué incluso a llorar, porque algunos meses después de mi presidencia, cuando comenzó a funcionar la zona Schengen y esta imagen que veíamos que las fronteras entre Alemania y Polonia estaban abiertas, no teníamos controles, todo estaba abierto. Era como el sueño de mi generación, porque recordamos muy bien lo que significaban los pasaportes, las aduanas, etcétera. Y Polonia lo ha sufrido mucho. Teníamos soldados con la GDR, en la frontera de la GDR y teníamos... Y ahora todo está abierto y para mí eso es algo que es la imagen más emotiva de toda mi vida. Es mi sueño hecho realidad. Puedo viajar a Madrid sin nada y todo va bien. Bien, eso es obvio, eso se da por hecho para las nuevas generaciones. No se cuestiona que eso pueda cambiar. Eso ya está así, está hecho y no puede cambiar. No, que no es cierto, pero la sensación es esa. Y ahora, directamente voy a contestar a tu pregunta.
el apoyo de Europa para Polonia, el apoyo de Polonia para Europa era muy elevado, en torno al 80%. Este es un problema para Kaczynski. ¿Por qué? Porque su partido es en parte euroescéptico y en parte anti-Europa, anti-Unión Europea. Pero es un político muy pragmático, como he dicho, y entiende bien que para conseguir votantes en un país donde tenemos un 80% de los votantes, pues depende de lo que diga, puede ser un suicidio político. Entonces, parte de en un país en el que 80% apoya en Europa, pues según cómo hable, puede ser suicidio político. Entonces, intenta cambiar el lenguaje. Utilizan estos ejemplos malísimos del Reino Unido. ¿Cómo hacer que Europa sea fea? ¿Qué podemos decir negativo de Europa? ¿Qué podemos decir que todo lo que conseguimos es nuestro propio éxito y todos los problemas que tenemos vienen de Bruselas? Y este lenguaje hoy en día es cada vez más fuerte en la narrativa del partido que lidera. Sanciones. Bueno, y claro, la oposición también tiene que luchar contra todo esto. Y yo creo que si la oposición fuera más firme y diera mensajes tan sencillos, Polonia ha conseguido muchísimo como miembro de la Unión Europea. Nuestro futuro es la Unión Europea, esta es nuestra familia y haremos lo que sea. Y lucharemos hasta el final para que Polonia se mantenga en esta estructura. Si dicen esto, yo creo que tienen buenas oportunidades de ganar, porque en mi opinión, la situación polaca en las elecciones importan mucho. En la Unión Europea, salir o quedarse. Y segundo, el aborto. Pero bueno, esto es una cuestión diferente, ¿no? Pero estos son los dos puntos importantes para ganar o perder unas elecciones en Polonia. Si este gobierno decide aceptar una ley antiabortos muy dura, pues van a perder. Pero eso es una historia diferente. En cuanto a la Unión Europea, las sanciones. Con las sanciones yo creo que hay que tener cuidado porque es algo muy sensible y mi consejo es el siguiente. En primer lugar, la Unión Europea es una comunidad de países con derechos y deberíamos proteger estos derechos. Y si algún país, Polonia o Francia o España o Hungría, no importa, si estos países están trabajando o se están comportando en contra de estos derechos, de estos valores, el sistema de sanciones y de penalizaciones debería funcionar, pero debería ser transparente, muy claro, con muy buena explicación para la opinión pública, etcétera, etcétera. En Polonia, si Polonia decide continuar en estas reformas en contra del sistema tradicional, yo creo que yo creo que algunas sanciones relacionadas con el dinero dedicado a la construcción, etcétera, eso puede ser bien, pero es necesario ser muy serio al respecto. Tiene que estar muy conectado con los valores y tiene que ser muy transparente. ¿Por qué las sanciones son tan peligrosas? Pues porque si tenemos sanciones para todo y muchos elementos, etcétera, es más fácil para los euroescépticos crear una atmósfera que diga, bueno, mirad, nos quieren castigar, nos quieren humillar, no entienden nuestra dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues claro, paso a paso, la situación del apoyo a la Unión Europea puede reducirse. Es decir, es un tema sensible, pero si está conectado con los valores de la Unión Europea y si la explicación es transparente, abierta y clara, yo creo que es la única oportunidad para que la Unión Europea se mantenga como una familia, porque sin esto nos desintegraríamos demasiado pronto. Señor presidente, quería también, siguiendo con este hilo sobre Europa y la política europea, aunque yo tengo una opinión al respecto contraria a esta tesis de que la ampliación de la Unión Europea se hizo demasiado rápido y ha funcionado mal, le diré que es en parte porque hice mi tesis doctoral sobre los acuerdos de asociación entre la Unión Europea, Polonia, Hungría y entonces la República Checa, y siempre he sido un firme defensor de la ampliación de la Unión Europea, Europa Central y Oriental, pero en muchos países de la Unión Europea se ha extendido la idea de que los problemas de la Unión Europea vienen porque ha importado los problemas de Europa Central y Oriental
sin haber sido capaz de resolver los asuntos institucionales. Tuvimos, y usted lo recuerda bien, también muchísimas disputas, incluso España estuvo en ellas en torno a la reforma institucional, el Tratado de Niza, etcétera. Pero me gustaría saber qué le diría a estas personas que piensan que, por ejemplo, un país como Polonia, por sus reticencias a la integración europea en defensa o por su posición más a favor de una defensa común en la OTAN, o bien por los problemas internos que tiene, son un problema, son un lastre para la Unión Europea. Yo creo que, por supuesto, hablas con un hombre que participó mucho en el proceso de la ampliación con la presidencia polaca. Yo creo que fue una de las decisiones más importantes de la Unión Europea en las últimas décadas. Y yo diría, si quieres pensar en los problemas de Europa hoy sin esta parte de Europa, sin incluir esta parte de Europa en la Unión Europea, yo creo que podríamos tener problemas mucho más difíciles y más serios, más graves. Pero esto es una manera de pensar histórica, ¿no? Ahora tenemos una situación diferente, pero seamos serios y justos. Ahora, si vemos los problemas graves de la Unión Europea de los últimos 20 años, digamos, muy pocos de estos problemas vienen de nuevos países, de nuevos miembros. Porque la crisis económica no fue un problema de los nuevos miembros, fue un problema de la Unión Europea, de países como Portugal, España, Italia, etcétera, Grecia. La crisis migratoria, bueno, pues también tampoco la creó los países de Europa Central y Oriental, lo crearon los problemas generales que tenemos con la migración. Los problemas en el sur, los vecinos del sur, del norte de África, etcétera, lo mismo. En esta crisis migratoria, yo puedo decir solo una cosa, no estaba muy satisfecho con esta postura de solidaridad por parte de nuestros países, porque yo esperaba mucha más solidaridad para solucionar los problemas. Yo creo que sería mucho mejor para la Unión Europea y la decisión de Merkel, que dijo, bueno, pues nuestros países tienen que estar preparados para aceptar determinadas cantidades de migrantes en nuestros países, etcétera, etcétera. Esto no ha ocurrido y, por supuesto, pues no fue bueno para los nuevos miembros, pero desde en cualquier caso esta crisis no fue creada por los nuevos miembros. El Brexit, si miramos al Brexit, tiene una conexión muy débil con los nuevos miembros. Claro, podemos decir que una de las razones del Brexit fue el influjo de muchas personas de Europa Central y Oriental en Londres, pero si somos honestos, esta fue una postura muy hipócrita, porque Farage y otros antieuropeos dijeron muchas veces, oh, tenemos un problema porque tenemos demasiados extranjeros. Pero cuando vemos a estos extranjeros y dónde están trabajando, ningún británico quiere trabajar donde trabajan estos extranjeros. Porque cuando yo estaba en un hotel muy bueno de Londres, pero no parecía que estuviera en Londres porque todos los trabajadores, el recepcionista, los que limpiaban, etcétera, eran de Polonia. Pero el propietario era británico, o sea que, en fin. En cualquier caso, no fue la principal razón. La COVID también es otra crisis importante y desde luego no está conectada con nuestros países. Entonces, cuando hablamos del problema con los nuevos miembros, ahora es un problema que tiene que ver con el estado de la democracia en nuestros países, que intenté explicar antes, que es algo que tenemos que superar. Esto no va a estar aquí para siempre. Seguimos hablando de episodios de la historia y no procesos de largo plazo. Y en mi opinión, sería erróneo ver los problemas de la democracia. Claro que tenemos a Kaczynski en Polonia y a Orbán en Hungría, pero también tenemos a Salvini en Italia,
uno de los países fundadores de la Unión Europea, Le Pen en Francia, la misma situación. Tenemos algunos movimientos populistas en Holanda. En España también hay problemas. Pero seamos justos, esto es algo que tenemos que entender como nuestro problema, como un problema europeo. Y tenemos que unir las fuerzas europeas democráticas y deberían estar muy bien preparadas y muy unidas y ser suficientemente inteligentes y suficientemente innovadoras para encontrar la solución. Para que decir a la opinión pública de nuestros países que la unión es mejor y es positiva para todos. Yo creo que deberíamos dejar de hablar de nuevos miembros y viejos miembros. Este es un problema. ¿Estás personalmente de acuerdo con ese análisis? Al final, los países que rechazaron, ¿no?, la Constitución Europea fueron los viejos miembros, ¿no? Fueron los Países Bajos y Francia, fueron los socios fundadores los que rechazaron el tratado constitucional antes que otros, ¿no? Quería también preguntar por el impacto que la transición en Polonia ha tenido. Porque igual que España, en España nuestro modelo de transición a la democracia se convirtió también en una fuente de inspiración para muchos países latinoamericanos. El éxito de Polonia ha tenido un impacto muy importante en mostrar la posibilidad de implantación de la democracia en sus vecinos, ¿no? No solo para sus vecinos, desde Ucrania, Bielorrusia, también en Rusia. Lukashenko ya estaba allí cuando usted era presidente, ¿no? Es algo increíble que un país tan cercano siga manteniendo. Adelante, adelante. I tell you, with Lukashenko. Con Lukashenko es incluso peor, porque fue elegido presidente algunos meses antes que yo y hemos nacido el mismo año. Tenemos la misma edad exactamente, pero nuestros caminos son completamente diferentes. Mi camino era pro-democracia y él está trabajando en la dirección opuesta. Por supuesto, nuestro ejemplo y el éxito de la transición polaca tiene alguna influencia en la región, en los estados bálticos, en los países de los Balcanes, también en Ucrania, mucho en Bielorrusia, quizás no tanto, pero también algo. Pero el problema en nuestra región es bastante complicada. Es bastante complicado el problema. Hay alguna línea de división que tenemos que poner y son los países que eran parte del bloque soviético, que también eran parte del COPECOM, etcétera, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y luego los países postsoviéticos, las repúblicas soviéticas como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y los estados bálticos. El caso de los estados bálticos es diferente, por supuesto, porque empezaron a ser repúblicas soviéticas después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y como no tienen grandes poblaciones, hay diferentes religiones también, y por eso nunca se veían profundamente afectados por la Unión Soviética, pero la mentalidad de estas naciones no cambió demasiado. El problema con Bielorrusia y Ucrania es muy serio, porque no solamente es una cuestión de la Unión Soviética, es una cuestión relacionada con el Imperio Ruso. Es una cuestión relacionada con miles de años de una vida común, de una cultura común, de similitudes en el idioma, en la religión, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que nuestra forma de la economía de mercado y la democracia, con todas estas complicaciones, fue más fácil que en Ucrania, por ejemplo. Y yo respeto mucho todo lo que hizo Ucrania en los últimos 30 años. Es increíble. Quizás el principal éxito de Ucrania es los ucranianos, es que
que reforzaron mucho su identidad nacional, porque en economía tiene muchos problemas, con la democracia también, todavía tienen la guerra con Rusia, pero a día de hoy, si uno quiere hablar sobre la identidad ucrania, que está ahí, Putin está equivocado cuando dice que Ucrania como nación no existe y que el Estado ucraniano no existe, es algo artificial. No, es cierto. Hablando de la identidad ucrania, es necesario decir que es firme, es muy fuerte, más que hace 20 años, y esto también está occidentalizado. En Bielorrusia también es diferente, porque yo creo que las identidades la identidad bielorrusa no es tan fuerte como la ucraniana, pero todo lo que ha pasado en el último año es muy interesante, porque vemos la resistencia de las jóvenes generaciones, que son más abiertas, están mejor educadas, están más occidentalizadas, y probablemente ese es el comienzo de algo que veamos en los próximos 10 años, como el nacimiento de una identidad bielorrusa más firme, más fuerte. Hay también algo en común, por ejemplo, en España, cuando en la dictadura se quería hacer creer a los españoles que los españoles eran diferentes, que la democracia no era para ellos, que las democracias no querían a los españoles. Creo que las dictaduras siempre intentan utilizar este argumento de que la democracia no es para vosotros, ¿no? Porque las democracias no os quieren, y esas generaciones jóvenes en Bielorrusia, en Ucrania y en Rusia están demostrando que ellos sí que piensan que pueden ser iguales y que las democracias sí que las quieren y que sí pueden gestionarlas, ¿no? Quería, antes de dar la palabra al público en la sala, por si había alguna pregunta también, quizá hacerle también o pedirle también algún comentario sobre el papel de Estados Unidos y la OTAN y la particular posición que juega Polonia, intentando mantener siempre, como ustedes los europeístas en Polonia, que quieren a la vez una Unión Europea fuerte, pero quieren también una alianza atlántica fuerte. Y sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto, a raíz de la presidencia de Trump, pero también las dinámicas en Estados Unidos, que los europeos cada vez más, o una parte de los europeos, están pensando en la autonomía estratégica de Europa y en ser algo más independientes de Estados Unidos. ¿Cómo alguien tan europeísta como usted, pero a la vez tan atlantista, vive esta ruptura quizá a veces entre un Estados Unidos que nos deja de lado y que, bueno, intentamos construir nuestra propia alternativa? Y con esto ya daré la palabra al público. Okay, I try to be brief. So first... Vale, intentaré ser breve. Para nosotros la OTAN es extremadamente importante, porque cuando hablamos de la seguridad política no podemos imaginar mejor garantía para nuestra seguridad como una alianza atlántica. Estamos exactamente en la línea, en el frente, ¿no? Tenemos un vecino muy fuerte como es Rusia, con todas las ambiciones que tiene Rusia y sus aspiraciones, etc. Entonces, para nosotros la existencia de la OTAN es absolutamente crucial. Y este rol de Estados Unidos en la OTAN también es crucial. El artículo 5, que dice que si un país tiene problemas, los demás ayudan. Yo creo que ese artículo es crucial. Tenemos algunos cientos de soldados americanos en suelo polaco, pero bueno, esto es algo simbólico. Esto nos ayuda, no nos ayuda en cuanto al peligro real que tenemos, ¿no? Por lo tanto, si queremos más, pensamos que la OTAN es crucial, pero sí, veo lo que está pasando. No hay dudas, vemos que estamos en una situación en la que es necesario redefinir la posición europea dentro de la OTAN. La razón de esta redefinición, bueno, hay dos razones. En primer lugar, Europa necesita el paraguas americano, pero la situación ya no es como después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora somos mucho más fuertes, más ricos, más grandes. Y yo creo que el rol de Europa
como con su, para tener su propio potencial militar, sus propias fuerzas, es más importante ahora que antes. En segundo lugar, deberíamos estar preparados de que los vínculos transatlánticos en la política americana disminuirán. Y esta disminución de este rol de la OTAN o de los vínculos entre Europa y el Atlántico, yo ya lo vi antes de Trump. Incluso durante la presidencia de Obama estaba bastante obvio que por sus experiencias individuales estaba más interesado en el Pacífico, en el Océano Índico y no tanto en el Océano Atlántico y estos vínculos. La presidencia de Trump fue un ejemplo más extremo, ¿no? Pero también vemos a Biden que, en mi opinión, sé que entiende muy bien Europa y la política europea, ha estado mucho tiempo en política y no tiene dudas sobre el rol de los socios europeos. Pero en sus últimas decisiones no se le veía muy cercano a los socios europeos. A la hora de tomar decisiones, en primer lugar, su retirada de Afganistán, y todo lo que tendríamos que hacer juntos después de esta decisión, bueno, pues quizás también se sorprendió un poco con la situación y tal, le pilló un poco por sorpresa con los talibanes, etcétera. Pero bueno, y la segunda decisión también es muy un buen ejemplo, la alianza militar, que es una decisión histórica entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Este conflicto entre Francia y Estados Unidos. Yo creo que la falta de diálogo es bastante visible. Probablemente no solamente es el problema de algunos errores diplomáticos o la agenda tan ocupada del presidente. Yo creo que esto muestra que América o Estados Unidos, especialmente ahora, con esta confrontación estratégica con China, puede ser, y en mi opinión será, cada vez menos interesante para los vínculos noratlánticos. Esto no quiere decir que no estén interesados en estos vínculos. Lo buscarán y querrán tener esta estructura de la OTAN que sea eficiente. Pero en mi opinión, el último punto también en Estados Unidos, lo que podemos entender también es que la estructura social de Estados Unidos está cambiando. La era de la mayoría de los americanos, como anglosajones o italianos o alemanes o franceses o polacos, esto ya está terminando. A día de hoy hay cada vez más ciudadanos de Estados Unidos, electorado de Estados Unidos, tienen sus raíces, sus propias raíces en Latinoamérica o en Asia, en China, en la India, etcétera. Entonces, esta sensibilidad para entender las alianzas transatlánticas como su prioridad, como la prioridad para Estados Unidos, yo creo que esto se debilitará poco a poco. Y yo también creo que es momento para los líderes europeos, la opinión pública de nuestro país, es momento de que pensemos seriamente en cómo podemos crear algunas fuerzas europeas de acción rápida en Europa, cómo deberíamos organizar nuestra industria militar, porque en Europa producimos mucho armamento, tanques, etcétera, pero deberíamos quizás no tener tantas fábricas, sino que el producto debería poderlo utilizar nuestros propios ejércitos y no deberíamos depender tanto de los productos de Estados Unidos. Por eso yo creo que es momento de redefinir, no de cambiar la OTAN o decir que la OTAN está obsoleta, como dijo Trump. Pero yo creo que es algo que es necesario para aumentar el rol de Europa en el mundo. También en un barrio, que es el Mediterráneo, que a veces también puede ser complicado y para el cual también necesitamos un pilar europeo importante de defensa y de seguridad. Pero voy a dejar aquí de momento la conversación para darle la palabra a Miguel Ángel Aguilar, que está en la sala, y creo que desde ahí van a conducir el turno de preguntas para usted, presidente. Gracias. Pasamos la palabra a la sala, por favor. Sí, presidente, ¿a qué atribuye, a qué se debe la diferencia de percepción sobre Rusia
que es considerado, en fin, el enemigo fundamental de Polonia, mientras que empieza a ser un amigo muy querido por Hungría. ¿A qué se debe esa diferencia de percepción? Bueno, en primer lugar, hola, me alegro de verte, ¿cómo estás? Bien. Bien, me gustaría decir la primera explicación. Es la historia. Yo creo que Hungría nunca, históricamente, especialmente en los últimos siglos, ha sido parte del imperio austrohúngaro y no tenía problemas con Rusia, porque ya sabemos que Polonia estaba dividida, fue dividida por el imperio ruso tres veces. En los siglos XVIII y XIX perdimos nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestro propio Estado durante 130 años. Y, por supuesto, entonces, durante este periodo, el pueblo polaco lo pasó muy mal. Por lo tanto, hay muchas razones históricas por las cuales esta relación entre Polonia y Rusia la relación es complicada desde hace ya muchísimo tiempo. En segundo lugar, yo creo que los rusos tienen una política muy especial vis-à-vis la Unión Europea. A veces lo describo como 27 más 1, como política 27 más 1. Quiere decir que tienen 27 políticas bilaterales con diferentes países, con algunos países como Hungría muy privilegiados. Alemania no está mal. Yo creo que tiene buenas relaciones con España, Italia, etcétera. Bueno, y hay algunas relaciones que están congeladas con algunos países como Polonia, los estados bálticos, lo cual es una diplomacia muy compleja, ¿no? Unas políticas muy complejas. Y el más uno es Bruselas, ¿no? Está la política más uno es Bruselas. Y esta no es muy importante. Esta no es muy importante para Rusia, porque Rusia no cree que la Unión Europea vaya a sobrevivir. Están seguros de que es algo temporal. Y que es una entidad temporal y que va a colapsar. Y, por supuesto, las relaciones entre nuestros países no serían muy malas, pero algo negativo ocurrió en los últimos años. En primer lugar, es el tema tan dramático de la caída del avión que se estrelló en 2010 con el presidente polaco y las 95 personas de la élite polaca que fallecieron. Por supuesto, no fue una conspiración, pero algunas personas en Polonia lo dicen. Pero este problema, pues, por supuesto, creó algunas tensiones muy graves. Y hoy en el poder tenemos a un partido anti-Rusia que está utilizando lo del avión como algo político y crea también más problemas desde el punto de vista político. También tenemos diferentes opiniones sobre Ucrania, qué debería ocurrir en Ucrania, cómo podemos apoyar a Ucrania y a su población, a su democracia. Ahora tenemos un nuevo conflicto con Rusia, con la frontera de Bielorrusia. Tenemos lo que llamamos acciones híbridas organizadas por Lukashenko y los migrantes que están siendo importados de Afganistán y de Irak, el problema de las fronteras con estos países. Entonces, hay problemas y hay tensiones, pero históricamente lleva mucho tiempo y continúan. Y para Hungría ellos siguen como si nada. Tienen una persona que les lidera, que es muy pragmática y que permite que esto continúe así.
está muy de acuerdo con Putin, lo cual es muy interesante. Cuando conocí a Orbán por la primera vez, a principios de los 90, era el líder de los jóvenes liberales en Hungría y era el político más liberal de Europa y el más anti-Rusia, pero después de 30 años es el más antiliberal de Europa y el más pro-Rusia de toda Europa. Este es Orbán. Este es Orbán. Una pregunta más del embajador de la República Checa. Good morning, Mr. President. Buenos días, presidente. Voy a hacer la pregunta en inglés. Good morning. Gracias por su presentación. Voy a hacer una pregunta sobre su opinión sobre un proyecto que viene de nuestra región. Es una iniciativa de las 3D, fue iniciada por los gobiernos polacos y croata. ¿Y cómo ve este tipo de iniciativa? ¿Cree que es una buena iniciativa para interconectar los países entre el sur y el norte de Europa en el bloque oriental de la Unión Europea? En mi época teníamos estos debates sobre el grupo de Visegrado. Recuerdo una de nuestras últimas reuniones con el presidente Klaus y nuestros colegas de Hungría y Eslovaquia, y el presidente Klaus dijo, mira, ¿por qué queremos continuar con este grupo de Visegrado cuando los principales objetivos ya se han conseguido? Todos somos miembros de la OTAN, de la Unión Europea. Es necesario decir que el trabajo está hecho y que no tiene mucho sentido continuar con este grupo de Visegrado. Yo dije, bueno, bien. Yo estaba en contra. Yo dije, bueno, yo creo que no es malo continuar porque, en primer lugar, podemos buscar otro tipo de problemas y podemos intentar buscar objetivos, quizás no objetivos como la OTAN y la Unión Europea, sino que otros problemas, por ejemplo, con el sur. Y la actividad del grupo quizás no sea tan fuerte, pero es necesario tener algunas políticas comunes en el bolsillo, porque si algo ocurre, será más fácil utilizar esta antigua estructura y no crear una nueva estructura. Ese era mi enfoque para esas ideas regionales. Sobre este concepto de las 3Cs, yo diría, bueno, pues si es una buena idea acelerar la cooperación regional para apoyar a algunos países que no son todavía miembros de la Unión Europea, cuando podemos intercambiar nuestras experiencias, etcétera, yo diría que yo estoy a favor de todo esto. Pero estoy en contra de esta estructura regional si intentamos jugar el lugar, si tenemos que hacer algo en lugar de la Unión Europea, es decir, jugar el papel de la Unión Europea o convertirse en una especie de oposición a la Unión Europea. Yo creo que la situación de Europa es suficientemente complicada y no es bueno tener nuevos elementos o nuevos lugares de conflicto. Yo creo, por lo tanto, yo lo observaré. Si esto va a enriquecer nuestra cooperación europea dentro de la Unión Europea, creeremos buenos ejemplos de cooperación regional y yo creo que estaría a favor de todo eso. Pero si alguien lo intenta utilizar como un elemento alternativo a esta región en contra de la Unión Europea, pues será un gran error político. Quería darle una pregunta a Alexander Kwasniewski. El próximo domingo hay elecciones en Alemania y lo que sabemos con certeza es que Merkel no estará ya más en el futuro gobierno alemán. Quizás no haya muchas diferencias entre los dos candidatos que tienen posibilidades de ser cancilleres de Alemania después de las elecciones, pero en todo caso me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensa que le puede suceder a Polonia en relación con el impacto de Alemania, la relevancia de Alemania en la Unión Europea y en general en la zona? ¿Cuál puede ser el futuro de la relación entre Alemania y Polonia y las consecuencias de ello? Bueno, en primer lugar,
La era de Angela Merkel está a punto de terminar y tengo que decir que 16 años de Angela Merkel desde el punto de vista polaco. Era, digamos, quería conocer bien a Polonia, lo conocía bien, conocía nuestras sensibilidades. La última decisión ha sido muy problemática para nosotros, pero en cualquier caso, yo creo que los 16 años de Merkel han sido buenos para nuestras relaciones. Yo creo que nuestras relaciones no eran malas, tampoco para la Unión Europea. ¿Y para Alemania? ¿Quién va a ganar? Pues buena pregunta, pero en cualquier caso, yo no espero grandes cambios en la política alemana. Yo creo que Alemania continuará con estos elementos importantes y claves de todo. Viene un nuevo canciller, incluso si es Olaf Scholz, que es muy conocido en Europa como ministro de Finanzas en Alemania durante mucho tiempo, pero necesitará tiempo para reconstruir su posición, para reforzar su posición dentro de la Unión Europea, pero Alemania, por supuesto, es suficientemente fuerte para seguir siendo una de las principales fuerzas de la Unión Europea. Para nosotros, yo creo que en Polonia hay dos elementos que son importantes. Esta relación entre Polonia y Alemania, yo no creo que haya problemas. Yo creo que estas relaciones son muy buenas en economía, en comercio, etcétera. Quizás no lo sepan, pero Polonia, su principal socio comercial es Rusia. Es gas, petróleo, materias primas, etcétera. La importación y la exportación polaca es muy grande con Rusia, por lo tanto Polonia es un socio importante y esto afecta a Alemania. Alemania lo necesita. Desde el punto de vista político, las relaciones bilaterales no tienen ningún problema. Puede haber cosas complicadas como Ucrania, porque la posición de Ucrania era muy a favor de Ucrania, las sanciones, etcétera. Ella era parte ella jugó un papel muy importante a la hora de apoyar a la independencia de Ucrania, la soberanía de Ucrania, encontrar una solución en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Veremos cuál será la posición del nuevo canciller. Este es uno de los puntos sensibles, porque aquí hablamos realmente de un tema serio. En segundo lugar, pues está Rusia. ¿Cómo va a desarrollar la relación el nuevo canciller con Rusia? Y veremos, realmente son los dos puntos importantes. Esto puede provocar, bueno, pues algunas diferencias en los próximos, algunos cambios en los próximos meses entre Polonia y Alemania. Desde luego, la democracia, bueno, pues es democracia. Yo no espero que este gobierno de Polonia tenga unas relaciones muy cercanas con el nuevo canciller, pero en dos años hay elecciones en Polonia y veremos. Y si el gobierno de Polonia cambia, entonces pues la cooperación entre los dos países será pues correcta. Yo no veo peligros realmente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Ignacio Torreblanca. Llegamos al final de esta jornada. Por favor, presidente, dele nuestros saludos más calurosos a nuestro amigo Adam Michnik, que tanto nos ha... Lo haré, sí. Y le doy la palabra al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, que va a clausurar. Muchas gracias. Este encuentro, lo que queda de él. Buenos días. Y ante todo, pues muchas gracias por acompañarnos en estas
conversaciones ya que se celebran por segunda vez, gracias a la colaboración con la Fundación del Periódico Madrid y la Fundación de Carlos Amberes, que nos brinda su hospitalidad en esta sala, y también, por supuesto, a los patrocinadores que han hecho posible que se celebrasen un año más, con las limitaciones que ya pueden imaginarse, que ustedes conocen, como consecuencia de los residuos de la pandemia que venimos sufriendo, que prácticamente parece que ya está en declive, pero que todavía sigue influyendo de manera muy especial a la hora de organizar cualquier tipo de actos. Creo que estas conversaciones han sido muy fructíferas. Yo me han traído el recuerdo de los primeros tiempos en que comenzaron a celebrarse en el Palacio de Miramar de San Sebastián. Me parece que incluso antes, en la Avenida de Pelayo, en Santander, unas jornadas sobre Europa Central y Europa del Este, hace de esto pues entre tantos años, y que estos todavía entonces estábamos tratando fundamentalmente la situación de los países que bajo la órbita soviética tenían limitada su soberanía, que no tenían, por supuesto, democracia ni disfrutaban de las libertades que poco a poco fueron consiguiendo, y hemos seguido a través de esos foros, de esas cooperaciones en San Sebastián, en las cuales participaron muchos de los líderes, el presidente Kwasniewski, por ejemplo, en dos ocasiones, muchos de los líderes de estos países, para exponernos sus situaciones que afortunadamente para todos han cambiado, han transformado el mapa europeo en estas tres décadas un poco largas. Entonces, cuando se celebraban estas reuniones en San Sebastián, se insistía continuamente en la necesidad de conseguir la recuperación de la soberanía que tenían perdida estos países, de la implantación de la democracia, y se especulaba acerca de un futuro en el que estos países acabasen sumándose a la Unión Europea. Bueno, aquello fue bastante más rápido de lo que estaba previsto, o de lo que nosotros considerábamos entonces, o que, mejor dicho, lo que se estaba dilucidando en aquellos debates. Enseguida estos países se fueron incorporando a la OTAN, luego a la Unión Europea, y hoy forman parte de la Unión Europea de pleno derecho. Quizás alguno, bueno, con una reticencia, como es el caso de Polonia, que acabamos de escuchar a su expresidente, o el caso de Hungría, pero en líneas generales como países plenamente integrados en la Unión Europea y, por supuesto, por su parte, disfrutando de democracia como todos los demás. Quiero recordar que desde entonces pues han ocurrido muchas cosas, han venido evolucionando la política internacional de muchas formas distintas, con diferentes avatares que incluyeron a la Unión Europea, con muchas dificultades que en determinadas circunstancias pues le hicieron despertar preocupaciones. La última ha sido, por supuesto, el Brexit. Y en esta situación en que hemos llegado ahora, creemos que estas conversaciones han adquirido pues un sentido muy especial de la actualidad, porque en estos momentos pasamos un poco de la vista sobre el panorama internacional y concretamente también especialmente en el panorama europeo, y vemos que estamos en una situación bastante compleja que merece la pena ser debatida por parte de los expertos, y que la voz de los expertos y la de todos los interesados se haga sentir. Estamos, como decía, recordaba antes el señor Almunia, en vísperas de las elecciones alemanas, las elecciones muy importantes, por supuesto, para Alemania, que duda cabe, más cuando ya estamos diciendo que sean elecciones por primera vez en muchos años sin Angela Merkel, pero son las elecciones de una importancia extraordinaria para el futuro de la Unión Europea. También estamos en un momento en que, bueno, estamos así asistiendo a este conflicto de los submarinos con Francia implicada directamente. Tenemos también el
la situación esta que está planteándose de dudas acerca de la situación, la actuación de China. Estos días hemos asistido a estos desastres en las bolsas como consecuencia de la influencia china, que nos parecía que China en las bolsas occidentales no tenía gran influencia. Estamos viendo realmente que sí. Y naturalmente tenemos ahí siempre presente la imagen de Rusia con el presidente Putin, que en fin, sus relaciones con la Unión Europea siempre resultan bastante complicadas y conflictivas. De todo esto se ha hablado, yo creo que se han dicho cosas muy, muy, muy interesantes. Se incorporarán una vez más a nuestras publicaciones en las cuales venimos recogiendo todas estas jornadas que repetidamente celebramos todos los años en la Asociación de Periodistas Europeos y que esperamos que se sigan manteniendo. Yo quiero aprovechar, aparte de agradecer, como me dije antes, a todos ustedes por su presencia, que nos da ánimos para seguir trabajando en esta línea, viendo que nuestro interés por las cuestiones europeas no es exclusivo de los miembros de la asociación. Y también quiero agradecer de manera especialísima a los ponentes y a los moderadores que han tenido unas actuaciones verdaderamente excelentes. Por tanto, muchas gracias a todos y les esperamos en las próximas conversaciones, que ya serán las terceras el año que viene. Muchas gracias.